Vamos a ver en este mundo, en esta ocasión, qué es lo que nos trae. Vale, otra vez canicas, creo. Venga, pues sí, si son canicas, vamos a darle. Monitorización preparada para hoy, un río a muerte que no te has enfrentado previamente. Vamos a ver con qué nos sorprende. Uf. Vale, tengo una duda y es que... Es decir, tenemos que coger todos... Todo el oro para conseguir... Vale, hay que hacerlo muy... Despacio. Y ahora... Perfecto. Vale, pues ya tenemos el primer trébol de canicanizado. Hecho una miniatura. Vamos allá y lo cojo y ahora vamos a por la segunda. Anterior tampoco era ya muy fácil, ¿eh? Pero bueno, vamos a la segunda canicanización. Vale, otra vez. Venga, sí, la prueba es esta realmente. A ver, ¿dónde estamos y dónde tenemos que ir? Vale. Cogemos esto básicamente, cogemos esto por aquí. Vale, aquí hay paredes. No, aquí hay paredes no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ir para allá? No, no, a ver. Si es que el problema es que no me deja subir por allí. Vamos a ver. Vale, hay que subirlo con velocidad, ¿vale? No vale, no vale mariconear. Si subimos despacito, no nos lo van a hacer, ¿vale? No nos van a subir la cuesta. Aquí esperamos. Lo bueno de esto es que los pinchos no nos matan como tal, ¿vale? Simplemente... sube, sube, sube. No, vale. Hay que subir y aguantar. Ahora sí, vale. Perfecto. Y aquí casi que también. Vale, falta subir con energía. Y listo. Muy bien, bueno, pues no es muy difícil, simplemente que las cuestas se queden un poquito atascadas porque hay que subir con energía, ¿vale? El hecho es para que nos podamos confundir, si no, pues no tiene gracia. Vale, vamos a, creo, según he podido ver a lo largo del juego, vamos al enemigo final, supuestamente. Porque la gata se ha quitado del medio.